Okay, now we're recording. As Milena was reading, right? Create conflict. It says every short story needs to have a single point of conflict. As a rule, no more than one is required for a short story. Okay, remember this. No more than one conflict. Okay, no more than one. That one what? That one conflict. Okay, no more than one. That's why I was telling you, focus on that specific situation, okay? If you are telling a story about someone that was murdered, focus on that situation, okay? If you're telling a story about someone that was what? Someone that was sick, focus on that situation, that person is sick, and no more than that, okay? No more than that. Focus on one single conflict, okay? The character should have either a dilemma or revelation or be faced with a decision of some kind. Okay. You know, it can be a dilemma, it can be a revelation, or probably a decision, right? Surrounding that conflict should be a good dose of tension. Okay. Include tension in your story. That's good. Conflict and tension keep readers engaged and invested in your story. Okay, include everything, create that conflict. Remember that that's going to be, if you create a good situation about an interesting conflict, then your short story is going to be a good story. Okay, and this is the last one, I guess. Suggest a backstory, but don't elaborate. It says, well, somebody to help me out here, please. With this one, with this slide. May Oswaldo. Okay, there you go, mister. Yes. I? Okay, so just a backstory, but don't elaborate. You don't have the space to flesh out the character's backstory. So if in doubt, leave it out. Every sentence must count. If even one word seems extraneous, it has to go. Even though you may not describe much of the backstory on paper, you need to have it worked out in your head. You need to understand a character's motivation to write a compelling story. Very good. Very good. Thank you, Gabo. Okay. So a backstory is like a story that is behind the scenario, but you are not going to focus on that. Okay. You are going to focus on the specific situation. Let me give you an example. For example, if you are telling a story about a father and his daughter that are going on a trip, right? They are traveling, probably. That is the main situation, that they are traveling. You're telling a story about that, right? So, but you are not going to say why they want to travel, why they decided to go to that place specifically, why the mother is not included on the trip. I mean, that is something you don't care about, okay? That is like the backstory, okay? We know that girl has a mother, but we don't care about what happened with her mother, okay? We care about the situation that she's traveling with the father, okay? And that's it. She's traveling with her father, and that's all we care about, okay? We don't care about what happened before, okay? So that is like the backstory. Why you don't have to elaborate a backstory? Because you only have 3,000 words. That's why you only have 3,000 words. You don't have that much words so that you can explain every detail, everything. Okay, appeal to the five senses. Somebody else to help me out with this one. Oswaldo, please. Oswaldo, I know you're there, my friend. Don't be shy. What happened to you, mister? We have not to write
That's right. You don't have to write, but the back story, okay? But the short story, yes, you will, Gabo. Okay. Oswaldo, I'm waiting for you. What happened to you, nigga? That's right. That is like a flashback. Come on, Oswaldo. Don't be shy, my friend. What happened to you? Roxana, there you go. Show Oswaldo. Yeah, you can do it, Roxana. Roxana Jimenez. Come on, my friends. What happened to you? Come on. Somebody else right here. Which is one more. Enrique participated. Gabriela, can you help me out with this slide, please? Hello, okay. Appeal to the five senses. Don't strict your readers to only the visual experience of your story. Transport them into your world by letting them touch, smell, taste, and hear. This is what we mean when we say show, don't tell. Invite your readers to explore the full breadth of what your world has to offer, as if they were really there. The dance for and go with your characters, and she can no longer make out the path through the wood. The smell of bacon cooking in the kitchen pulls him from his sleep. The fan blazes out the air and keep her from drafting the sleep. Very good. Thank you very much. Okay. Appeal to the five senses. This is very important, okay? This is going to make your story feel more real, okay? Something more real. Not something that is invented, but real, okay? Don't restrict your readers only to the visual experience, right? You have to make them feel that they are living that story. How are you going to do that? By letting them touch, smell, taste, and hear, okay? How are you going to be able to do the reader touch, smell, taste, and hear the story? Well, so you have to show, don't tell. That is the key. That is the key for this technique. Show, don't tell. So how are you going to do that? Well, invite your readers to explore the full breadth of what your world has to offer, as if they were really there, okay? And I got three examples here. It says, the dense fog engulfs your character, and she cannot longer make out the path through the woods. This is like, and I will switch to Spanish right now. Voy a hablar en español un ratito. Okay. Para que quede bien claro esto de appeal to the five senses. Es como que está el que, ahí lo que dice en ese ejemplo es que estaba la chica, como me imagino, en un bosque. Y luego la neblina la envolvió, que ella ni siquiera podía ver el camino y no podía caminar. O sea, tienen que ser, in other words, descriptive. Okay, it has to be, you have to describe everything detail by detail. Okay, detail by detail. Miren el otro ejemplo que está ahí. Dice, the smell of bacon cooking in the kitchen pulls him from his sleep. Ahí dice, el olor a tocino que provenía de la cocina hizo que él despertara de su sueño. ¿Ya? Entonces, si ustedes escriben cosas así que son como familiares para el lector se va a imaginar, como él ya tiene la experiencia de haber olido tocino, se va a imaginar ese olor. Ahí es donde ustedes están haciendo que sientan esa historia. ¿Ok? Entonces, you have to describe everything, detail by detail. Miren la siguiente, dice, the fan blades track the air and keep him from drifting to sleep.
Yeah. I said the fan blades track the air. I said las aspas del ventilador cortaban el aire. Ya. Yeah. Así pues, so imagínense, solo estaba un ventilador. En vez de decir ahí y encendió el ventilador and turn off the fan, ahí dice the fan blades track the air. Yeah. Mientras algo pasaba, estaba el ventilador funcionando. Eso es lo que quiere decir. Pero lo dice de otra forma, así más descriptiva, para que el lector se imagine todo y se ponga en esa escena. ¿Ok? Así tienen que hacer ustedes. Siguiente. Dialogue should bring your story to life. Esto es bien importante. Vamos a ver por ahí. Tarara, tarara. Rachel, ayúdeme, please. Okay, Lee. Don't spend too much time deciding the essence because a short story needs to come to the relevant with the conclusion. Good, the dialogue can make the characters and therefore the story come to life. When putting characters in essence, give the something to delight the washing the dishes. But then the focusing the dialogue to the advance to the story, set out the conflict. There's no better way to the bold drama than the thrill tie the dialogue. I'm always try to read my dialogue out loud. If it doesn't feel real, or if the seems out of the character, I have a problem. Example. Come quick, Jack is trapped in the minutes half. I can't help where's Jack. I'm the claustrophobic, and that minutes half flew in the weather. If this strong red Jack will down. Mm-hmm. Very good. Excellent. Okay, perfect. So dialogue should bring your story to life. I know that all of you have heard this saying that says, it's not what you say, it's how you say it, right? Have you heard that before? It's not what you say, it's how you say it? Uh-huh. Yes. Okay, perfect. So basically, it's not about what you want to say, what you want to tell, right? You can have a great scenario for your story, but if you do not develop that scenario, being creative and applying all the tips that we have been discussing today, probably your story is not going to be a good story, right? So it's the way in which you elaborate the dialogues, the ones that put like the cherry on the cake, right? The cherry on the cake. Son la cereza del pastel. La forma como ustedes elaboran sus diálogos. ¿Cómo se llama? Productor de películas, creo. Así se dice. Se llama Quentin Tarantino. Este personaje, hay muchas películas de ficción que tienen unos efectos, puchica, bien yuca, hasta crean monstruos, así como Godzilla y todo eso, que para eso, pues, invierten un montón de dinero en todo ese tipo de efectos, etc. Pues, esta persona, este Quentin Tarantino, él crea unas películas que en efecto son bastante simples, pero los diálogos de sus películas son súper interesantes, te atrapa. Bueno, a menos a mí, y a bueno, hay un montón de gente también que le gustan bastante las películas de este productor, de Quentin Tarantino, por los diálogos que él incluye en sus películas. Entonces, eso, el diálogo, por muy sencilla que pueda parecer una story, si ustedes incluyen un buen diálogo, ahí está, esa es la clave, ¿ok? Ahí dice, en la segunda línea, dice, good dialogue can make the characters and therefore the story come to life. O sea, un buen diálogo puede hacer que esa historia cobre vida. ¿Ya? Incluso podrían hacer para como ponerle un sentido más de cotidianidad
Dice en el segundo párrafo que está ahí, when putting characters in a scene, give them something to do, like washing the dishes. O sea, si usted tiene que describir la escena en la que va a estar el personaje y tiene que describir qué es lo que está haciendo el personaje en ese momento. Por ejemplo, ahí dice lavando los platos. Mientras está desarrollando la escena, mientras está, qué sé yo, hablando con alguien más acerca de algún conflicto o algo. ¿Ya? Entonces, eso. The dialogue should bring your story to life. Y este es el último, este sí, dice edit until it hurts. Edita hasta lo último. ¿Qué quiere decir eso? Esto lo voy a leer yo. Dice, no matter how good a writer thinks the story is, it can be made more concise and compelling to be a good writer. To be a good writer, one needs to be a ruthless editor, okay? Some ways to do that. O sea, tienen que editar todo para que les quede bien al final. No solo escribirlo y ya, tienen que editarlo. There are some ways to do that. Combine characters where possible. Delete transitory scenes and get right to the meat of the story. O sea, en esta short story, ustedes no van a hablar acerca de escenas transitorias, sino que ustedes van a ir a contar el punto de lo que pasó. Luego dice, show, remember, don't tell. Es lo que decíamos en una de los puntos anteriores, que hay que mostrar y no solo decir, ¿ya? En lo de appeal to the senses decíamos eso. Get rid of repetitive words. No utilicen muchas palabras repetitivas. Traten de utilizar sinónimos. Si ustedes sienten que ya repitieron demasiado una palabra, utilicen un sinónimo. Luego dice, toss out necessary adverbs and adjectives. Los adjetivos y los adverbios que son innecesarios, sáquenlos de ahí. Quítenlos. Make every sentence count. O sea, y escriban cada oración con mucho cuidado, con mucho detalle. ¿Ya? Como describiendo todo, como los ejemplos que les ponía ahí, etc. Y luego dice, this is the time to look at the backstory and decide how much of it is critical to the story. Remember, just because short stories are short, they aren't necessarily easier to write. ¿Ok? O sea, solo porque son cortitas no quiere decir que son tan fáciles de escribir. Tienen que enfocarse en todos los puntos que ya les he dado para que al final sea una good story, ¿ok? Ahora bien, ahí tienen este link donde ustedes pueden ir a leer un poquito más de esta información. También van a tener la presentación ahí en Canvas. Y esta es la actividad. Esta es la actividad principal, guys. Dice, punto número uno. Following the tips provided on this presentation, choose a topic and write a short story. Denle un buen tema también a esa historia, ¿ok? Ustedes lo van a decir ahí. Denle un buen tema. Número dos. Remember to follow the formal format we have been using when writing paragraphs. Sigan el formato formal, valga la redundancia, que hemos estado utilizando. ¿Cuál es ese? Utilizar Arial, tamaño 12, justificado, utilizar sangría, ponerle ahí un recuadro a la paginita para que se vea formal, ¿ok? Luego dice, punto número 3, y este es muy importante. The story should contain at least 3,000 words. Debe contener 300 palabras. Eso ahí, abajito, el documento de Word le va diciendo cuántas palabras tiene su historia. Así que ahí ustedes van a escribir hasta que tenga 3,000, perdón, o más palabras. Ya de 3,000 o más. Menos de 3,000, no. ¿Ok? Dice el punto 4. Don't make a cover page. No van a hacer carátula para esto. You will include your name as a header on the Word document. Van a poner su nombre como un encabezado en el documento de Word, así como lo pusieron en un documento anterior. Y luego dice el punto 5, upload it to the midterm section, y lo van a subir a la sección de midterm. Vaya, esta actividad no la van a entregar esta semana, tampoco la van a entregar la otra, sino que la van a entregar hasta la semana del parcial, porque esto es el parcial. Laboratorio 1 y 2, hemos hecho 4 actividades. Yo tomé a bien tomar las primeras 2 actividades como laboratorio 1, las otras 2 como laboratorio 2, y esta va a ser nada más el parcial. ¿Ok? Entonces ya no van a hacer más actividades, solo esta que va a ser la última del parcial. Ahora bien, vayan escribiendo esta historia desde ya, porque son 3,000 palabras y les tiene que quedar bien hecho, no la van a hacer a la carrera. Por eso les estoy dando este tiempo.
y por eso decidí a no dejarles más tareas. Ahora bien, en la otra clase yo les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan revisar su historia, porque la van a estar escribiendo en estos días, pero algunos tips para que ustedes revisen y algunos puntos que quizás que le puedan arreglar o cambiar para que les quede mejor. De eso va a tratar la siguiente clase, para que ya ustedes nada más la modifiquen, pero vayan escribiéndola desde ya. ¿Ok? I don't know if you have questions. No sé si tendrán alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, con respecto a cuando lo escribimos, podemos decir como narrarlo, como fulanito le dijo a fulanita, o como ellos hablando. No sé si me entienden. No, sí, ya me entendí. Usted me estaba diciendo si puede utilizar condicionales, en otras palabras. Claro que sí lo puede utilizar. And she said. Okay. And she said tal cosa. Sí, lo pueden hacer así. Creo que es de primera y tercera persona. ¿Cómo es? También tengo esa duda. Oh, no. La short story, Araceli, la van a escribir solo en la tercera persona. ¿Ok? Alguien más creo que tenía otra pregunta ahí. Do we have to add a title to the story? Claro que sí, Enrique. Van ahí, okay. ahí lo decía acá, déjame ver atrás. Aquí dice choose a topic, o sea, topic es como el title, right? To write a short story, para que escriban esa historia. Sean creativos también con el title, porque el title, desde el title ustedes van a llamar la atención del lector o no. Uh-huh. Recuerden que ustedes van a ir chequeando su gramática, van a ir chequeando el spelling, que accidentalmente no hayan escrito una palabra mal, eso lo revisan todo eso después porque les voy a tomar todo eso en cuenta, que gramaticalmente esté bien escrito, que el spelling esté bien, incluso los signos, la puntuación, cuiden eso también, la puntuación. Hay algunas cosas que son bien obvias, como por ejemplo al terminar un párrafo tiene que ir un punto, todo el mundo lo sabe. Entonces, si a alguien le falta eso, pues igual eso le va a restar puntos, porque pues, van a tratar de hacer un escrito lo más formal posible. Si van a utilizar algo así como los condicionales, como dijo ella, she said, coma y entre comillas lo que la persona dijo. ¿Ya? No solo van a poner she said y pum, de ahí seguido lo que dijo y así, no. She said, coma, entre comillas lo que dijo la persona. Investiguen un poquito incluso de la puntuación por si se les dificulta algo. Uh-huh. Voy a tratar igual de incluir un poco eso en la otra presentación que les voy a explicar la otra semana. Pero ustedes pueden investigar por su cuenta también. I have a question, teacher. Yes, tell me. It's not a question. I just want to clarify something. So we are going to do a complete plot because we are doing the rising action, the climax, the falling action, and no, the conflict and the resolution, right? So it's a plot, right? Fíjate de que yes, pero voy a ir aquí al inicio. Aquí dice, mira, en la descripción de lo que es un short story, en las últimas dos líneas dice, in some cases, they might even forget a plot altogether. O sea, en algunos casos, no es como que sigan un plot por así, tal cual, al pie de la letra. ¿Ya? No es necesario como seguir un plot al pie de la letra, que sí tiene que incluir un conflicto, que sí tiene que incluir una racing y una falling action, pero no tan al pie de la letra, ya como en algo más, como en una novela, por así decirlo, en una novel. ¿Ya? Yeah, I got it. Okay. Thank you. Mm-hmm. Somebody else? Somebody else? Questions? Siempre vamos a utilizar lo de Arial 12 y todo eso, ¿o no? Sí, ese formato lo tienen que utilizar siempre. Eso hace que el documento se vea formal. Right.
Lo que sí pueden hacer, chicos, como yo lo que les pido ahí, es las 300 palabras, ¿ok? Lo que pueden hacer es, si ustedes quieren, para que se le vea, o sea, que se les vea más bonito, es incluir alguna imagen que tal vez encuentren por ahí, que haga referencia a su historia. Pueden ponerla por ahí, en el documento. ¿3,000 o 300? 3,000. Perdón, yo creo que al rato digo 300, pero son 3,000. Yo digo que lo dejen 300. No. Ajá. Okay, more questions. Van a tener 3 semanas, tienen suficiente time. Quiero ver 3 semanas, escriben 1,000 por semana. No, hombre, qué fácil. Okay, yo creo que ya no hay más questions. Si en caso le llega a surgir una, pues ya saben, la ponen ahí en el grupo de WhatsApp. Y yo se la responderé lo más pronto posible. Así que ahí estamos, chicos. Pasen una buena tarde. Cuídense mucho, ¿okay? Bye bye. Bye. Bye, Milena. Goodbye, mister. Bye, Gabo.